tal? Un gusto que me acompañen a una emisión más de Noticias LPG vía Facebook Live. Soy Ana Vilma Markelli desde la sala de redacción de la Prensa Gráfica y estas son las noticias más importantes de este martes. El mes cívico fue inaugurado este martes 1 de septiembre en El Salvador con la izada de la bandera nacional por parte de la Alcaldía de San Salvador en la Plaza Libertad de la capital. Al acto asistieron los presidentes de la Asamblea Legislativa y el presidente de la Corte Suprema de Justicia. En tanto, el gobierno realizó el acto conmemorativo de los 199 años de independencia en el Museo Militar. El Ministerio de Educación confirmó el pasado domingo que este año no habrá participación de estudiantes en las actividades conmemorativas de la independencia de El Salvador el próximo 15 de septiembre. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos clasificó este martes el ciclón tropical 16 como la tormenta tropical Nana formada en el sur de Jamaica. Ante ello, el Ministerio de Medio Ambiente comunicó que se encuentran vigilando el desarrollo de la tormenta que por el momento se tiene previsto afecte a El Salvador con humedad e incremento de nubosidad. El Servicio Meteorológico prevé que Nana se mueva mañana al norte de la costa de Honduras y no descarta que se acerque a la costa de Belice el jueves. El diputado Arturo Magaña aseguró este martes que no manejaba en estado de ebriedad el sábado en la madrugada cuando chocó contra otro vehículo en la colonia Escalón. Además, dijo que no es culpable del accidente, pese a que el informe policial indica que el parlamentario se pasó un semáforo en rojo y abandonó el lugar, dejando a sus dos compañeros gravemente heridos, uno de los cuales falleció la noche del sábado. Magaña debía haber sido remitido por la Policía Nacional Civil a la Asamblea Legislativa en las 24 horas de flagrancia. Sin embargo, la institución no lo hizo y envió un informe hasta pasado ese tiempo. Y el director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza Chicas, informó sobre la captura de un agente del cuerpo municipal de la alcaldía de Soyapango, a quien acusan de haber lesionado a tres sindicalistas. Ayer por la madrugada, tres sindicalistas de dicha comuna resultaron heridos de bala mientras se encontraban en una manifestación desde la noche del domingo en protesta por una presunta privatización del servicio de desechos sólidos. El fiscal general Raúl Melara informó que la institución abrió una investigación sobre el ataque. Por su parte, el ministro de Trabajo, Rolando Castro, anunció que la institución prepara una demanda penal contra el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez. Gracias por haberme acompañado a una emisión más de Noticias LPG. Nos vemos mañana con más información como siempre. Hasta luego.